Hey, muy buenas a todos, soy Valleguel y estamos en un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar de todas las noticias que han salido a finales de julio sobre Need for Speed Payback. Estas noticias salieron la semana pasada de cuando esté subiendo este vídeo, no sé qué día exactamente, pero estas noticias y lo que os voy a decir son parte de información que han dado en unos artículos de la página web oficial de Need for Speed, que voy a dejar el link de la página web oficial en la descripción para que podáis pasaros vosotros mismos y verlo. Y también un trailer que mostraron cosas sobre la customización del juego. Primero voy a empezar hablando sobre la personalización de prestaciones. ¿Qué piezas tendremos? Tendremos 6 piezas: bloque motor, culata, turbo, escape, EQ y transmisión. Podremos conseguir estas piezas ganando eventos y comprándolas en los talleres de piezas de recambios. Podremos reciclar estas piezas si no las queremos para conseguir unas nuevas. Cuanto mayor nivel tengan sus piezas, más prestaciones van a tener, o sea que más prestación van a dar cuando más nivel tengan. Y el nivel de las piezas en conjunto determinará el nivel de tu coche. El nivel máximo de las piezas va a ser de 18 y el nivel máximo del coche posible va a ser de 3,99. Habrá piezas que te darán ventajas exclusivas, como velocidad, aceleración, nitro, suspensión y frenos. Habrá varias marcas de piezas y si tienes varias piezas de la misma marca, vamos a conseguir unas ventajas especiales. Eso significa que si tenemos todas las piezas de una marca, nos van a dar un bonus exclusivo. Bien, pasamos a los ajustes sobre la marcha. Podremos modificar la puesta a punto de nuestro coche de una forma parecida a como lo hicimos en Need for Speed 2015, con la novedad que ahora lo podremos hacer sobre la marcha, es decir, mientras lo estamos conduciendo, así que no tendremos que ir siempre al garaje para ir cambiando cosas. La personalización de accesorios. Bueno, aquí básicamente hablan de que vamos a tener neones, humos de neumáticos de colores y humo de nitroso de colores. ¡Qué guay! Coches de desguace. Bien, este es un apartado que es bastante fácil de entender, así que os lo voy a explicar. Vamos a tener 5 coches que encontrar por todo el mapa. Primero deberemos encontrar las 5 piezas de cada uno. O sea, cada coche tiene 5 piezas que tenemos que encontrar, ¿de acuerdo? Y entonces cuando los tengamos encontrados vamos a tener el coche de serie. Cuando lo modificamos a nivel 3, este coche, podemos tener la oportunidad de convertirlo en un supercoche. Después de hacer el supercoche, si queremos tener ese mismo coche de otro tipo de supercoche, ya que vamos a poder hacer estos supercoches de 5 tipos, podemos comprar ese mismo coche nuevo de serie y lo vamos a tener que mejorar y entonces hacer otro supercoche. Hay 5 proyectos de coche de desguace que podremos completar: el Chevrolet Bel Air del 1955, el Ford Mustang del 65, el Nissan Fairlady ZG del 71, el Chevrolet C10 Stepside Pickup del 65 y el Volkswagen Beetle del 63. Pasamos a los concesionarios, garajes y talleres, que este ha sido un apartado que a mí me ha gustado muchísimo. Vamos a empezar con los concesionarios. Para comprar coches tenemos que ir a concesionarios para poder comprarlos, al contrario de que en el anterior juego, que lo hacíamos desde nuestro propio garaje. En los talleres podremos ir a comprar piezas si no queremos esperar a que nos toquen al final de un evento, pero no siempre van a tener las mismas piezas, así que tendremos que visitarlos a menudo para poder encontrar lo que queramos. A esto se refiere que, por ejemplo, un día van a haber una pieza de bloque motor con unas ventajas y otro día va a haber una pieza de bloque motor con otras ventajas, así que tendremos que jugar... Ah, y otras marcas, así que tendremos que jugar con las piezas que más nos gusten o que más nos beneficien. Eso significa que vamos a tener que esperar quizás un par de días para que salga la que queramos. Los garajes son iguales que en el anterior juego, en los que almacenaremos coches y piezas, venderemos los propios coches y podremos comprar varios garajes, hasta 5 garajes. En estos 5 garajes vamos a tener 5 coches. Cuando tengamos los 5 garajes podremos tener un almacén virtual donde podremos guardar todos los coches que queramos. Así que vamos a tener que comprar los garajes y cuando ya los tengamos comprados, si aún queremos más coches, pues simplemente ya los tendremos que comprar y estarán en un almacén virtual en el que los tendremos todos guardados. Lo cual me parece muy bien, ya que así nos... no es como que nos den la oportunidad de ten todos los coches que quieras, sino que tenemos que comprar un garaje para hacerlo, lo cual está bastante bien.
En las gasolineras, pues, podemos rellenar el nitro y arreglar el coche, que es lo mismo que tendremos en el juego anterior. Bien, vamos a hablar de los coches, los tipos de coches. Tenemos los coches clásicos, los muscle car, los coches de rally, los deportivos y los deportivos compactos, ya sea Golf, el clase A que hemos visto en algún trailer, clase A de Mercedes, así que va a estar bastante bien, bastante variedad. Para estos coches tenemos cinco clases. La mayoría de coches podrán ser usados en dos o tres clases distintas, mientras que los de supercoches se podrán convertir en todas las clases posibles. Con supercoches me refiero a los de desguace. Bien, el primer tipo de coches, primer tipo de tuneo, si se puede llamar así, coches de carrera, que son coches para correr y poco más. Todo terreno, pues, ¿para qué van a ser? Para ir por el monte y por el desierto. Aceleración, literalmente ir todo recto a fondo y no giran ni queriendo, seguramente. Like para que haga un vídeo derrapando con un coche de aceleración. Derrape, el contrario que los coches de aceleración, lo que vamos a hacer con estos coches va a ser ir de lado en cualquier lado. Los coches de escape, este es un nuevo tipo de coches que no creo que lo hayamos visto antes, que son coches que van a estar preparados para escapar de la policía y hacer eventos como misiones que nos hagan falta estos coches. Por lo que creo, no van a tener mucha customización y van a ser coches pues así más de sigilo, más, no sé, más preparados para escapar de la policía. Bien, esto es todo por hoy, toda la información que hemos recibido del nuevo Need for Speed Payback, que como ya he dicho lo podéis tener en la página web de Need for Speed. Os voy a dejar el link en español en la descripción y ahí podréis leerlo vosotros mismos si algo no os ha quedado claro. Así que espero que os haya gustado este vídeo, si es así, votadlo positivamente y si no, pues le dais un dislike y me decís que no os ha gustado este vídeo. Ya sabéis que en este canal vamos a tener Need for Speed como juego general del juego, como juego general del canal. Así que si no queréis perderos nada de este juego, suscribiros a este canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!